Muchas bendiciones en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos aquí, mis amados hermanos, en esta transmisión en directo de oraciones a través de este medio, este canal de videos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se van a estar conectando. Muchas bendiciones. El día de hoy, en esta ocasión, vamos a estar orando por las necesidades. Hermanos, y queremos compartirles un poco de la palabra y luego vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Nos gustaría saber de qué parte del mundo nos están sintonizando. Nos gustaría saber hasta dónde está llegando este programa. Vamos a tener un tiempo especial de oración. Y antes de entrar en la oración, queremos primeramente leer una porción de la palabra. Y luego vamos a estar orando, mis hermanos. Y esta porción que te quiero leer en esta hora es para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Si tú has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, yo quiero decirte que esta porción de la palabra se aplica a ti. Si tú no has creído en Jesús, si tú no le has hecho el Señor de tu vida, si tú no has creído que Él es el Hijo de Dios, pues esta porción no se aplica a ti. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, que dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Eh, querido hermano, qué bueno que ella te estás conectando y qué bueno que te voy a repetir nuevamente la escritura. Dice: Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? y que el espíritu de Dios habita en vosotros. Que nos está haciendo una pregunta, aquí dice, no sabes que eres templo de Dios. Y eso es lo que te quiero decir yo antes de entrar a la oración, de que lo que tú necesitas ya lo tienes. Si tú has creído en Jesucristo. Si tú no has creído en Jesucristo, pues este es en la tarde, este es el momento en el que tú vas a creer en Jesucristo y vas a tener al Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Tú ahorita estás escribiendo ahí tu necesidad. Está ahí escribiendo esa mujer la necesidad que tiene por la sanidad. Ahí estamos leyendo el comentario de esa hermana. Está también eh, poniendo otro comentario esa persona por todos sus hijos. Hay otro hermano que está ahí comentando, ¿verdad? Que nos manda saludos. Muchas bendiciones también para usted. Un saludo. Y pues hermano, lo que usted necesita es... Tener a Jesucristo. Si usted ya lo tiene a Jesucristo, pues usted, hermanito, hermanita, usted ya tiene al Espíritu Santo viviendo en usted. Y cuando viene el Espíritu Santo a vivir en usted, pues ya tiene todas las cosas. Ya tiene usted dentro de usted al sanador. Ya tiene usted dentro de usted al libertador. Ya tiene usted dentro de usted al que lo va a resucitar de los muertos. Ya tiene usted dentro de usted al que le puede dar sabiduría. Y todo ya lo tiene. Eso es lo que quiero decirte, que si tú has creído en Jesucristo, tú ya lo tienes todo. Ya está todo. Ya está todo hecho. Ya está todo hecho. En tu espíritu renacido ya tienes la sanidad, ya tienes la liberación, ya tienes el gozo, ya tienes todo. Absolutamente todo lo que tú necesitas. Ya te lo fueron depositando en tu espíritu cuando creíste. Porque el Espíritu Santo vino a tu vida. Y fuiste sellado. Fuiste marcado. Vamos a Efesios, capítulo 1, de Efesios. Estamos hablando de que ya tenemos, ya lo tenemos. Efesios, capítulo 1, versículo 1. 13. Esto nos habla cuando escuchas el Evangelio y lo crees, ¿qué sucede? Dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. ¿Qué dice ahí? Que fuiste sellado, fuiste marcado. Tú no tienes que tener temor del tiempo del fin, tú no tienes que tener temor de las cosas que vienen si tú has creído en Jesús, porque tú ya estás sellado como propiedad de Dios. Muchas personas ahorita que me están escuchando, por todo lo que están viendo que sucede en el mundo, por todo lo que está aconteciendo, está en temor. Y usted, mujer, que me está escuchando, Usted es una de ellas que está en temor. Pero quiero decirle que si usted ha creído en Jesucristo, pues usted ya tiene la todo ya. Ya fue sellado con el Espíritu Santo. Ya tiene la herencia. Ya fue usted marcado como propiedad de Dios. Como propiedad de Dios. El diablo no es su Señor, Cristo es su Señor. Usted pertenece al reino de Dios. Lo único que, una, bueno, no, no puedo decir lo único, ¿verdad? Porque a veces eh, es necesario, no, como le explicaré? Sí, ten, tener sabiduría a la manera que uno le, le aconseja a usted. Pero una de las cosas que a usted pueden ayudarle para que usted reciba en su cuerpo la sanidad, en su, en su mente paz, en su vida el gozo, es la fe en lo que usted ya tiene. Si usted ha creído en Jesucristo, usted ya tiene paz en su espíritu, usted ya tiene sanidad en su espíritu, usted ya tiene liberación, todo ya lo tiene. Pues si el Espíritu Santo habita en usted, pues ya tiene todo. Y usted ya está completo en Jesucristo. Así que vamos a orar, pero pues quería yo darle esa palabra que pues usted ya lo tiene. Solo créalo. Crea lo que usted tiene en Jesús. Crea que el Espíritu Santo está en usted. Crea que usted es un representante de Cristo en la tierra y véase de esa manera. Muchas veces nuestra mente es la que nos detiene de recibir lo que Jesucristo ya pagó y ya compró con su sangre en la cruz del Calvario. No nos vemos, no nos creemos el templo de Dios, ni nos vemos así. No nos creemos propiedad de Dios. Pensamos que Dios nos ha abandonado. No nos creemos que el Espíritu de Dios habite en nosotros. Y eso nos roba. Eso nos, no nos permite vivir una vida victoriosa aquí en la tierra. Así que, amado hermano, muchas gracias a nuestro hermano ahí que nos está saludando. Muchas bendiciones también para usted. Muchas gracias también a nuestra hermana que está ahí comentando. Bendiciones. Ahí están en los comentarios. Todos, todos los comentarios los leemos. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias. Y pues gracias a los que están comentando de qué parte del mundo nos ven. Pero si usted no lo ha hecho, le hacemos la invitación. Quisiéramos conocerle, saber de usted. Saber de qué parte de, de, del mundo nos ven. Ahí hay alguien comenta, ¿verdad? Personas comentan que son de Colombia, de Estados Unidos, eh, de Argentina. Ahí están diferentes personas de edad comentando. Y hermanos, muchas gracias por siempre estar escuchando nuestros programas. Muchas gracias por estar siempre en sintonía con nosotros. Vamos a orar. Les bendecimos en el nombre de Cristo y pues recuerden, hermanitos, hermanitas, pues ya tenemos todo, hermanitos. Ya nada más es que lo creamos. Que lo creamos. Usted dice, hermano, es que yo no siento. Yo no siento que está el Espíritu Santo en mí. Mire, por muchas cosas usted no puede sentir cosas. O sea, si usted no lo cree, pues no lo va a sentir. Por ejemplo, si usted no cree que Dios le ama, va a decir, hermano, yo no siento el amor de Dios. Pero no es que no lo sienta, es que usted no lo cree y al no creerlo, pues sus emociones se alinean a ese pensamiento que usted no cree que Dios le ame. Por eso no lo siente. Pero alinee sus pensamientos a lo que Dios dice y va a ver cómo sus emociones se van a alinear. Así que pues ya lo tenemos todo hermanitos. Ya nada más en gran medida está en nuestro control el vivir en sanidad, en liberación. En gran medida pues está en nosotros hermanos que creamos la palabra hermanos y que caminemos en esa fe. Muy bien hermanos, continuamos en esta emisión de oración. Estamos muy contentos de que usted nos está escuchando y le hacemos la invitación para que si no ha hecho... Pues se suscriba a este canal de videos cristianos, donde va a escuchar usted testimonios, oraciones, programas, predicaciones. Si usted no lo ha hecho, aquí en la parte de abajo de este video, pues está un botón en color rojo. Ahí dice mi nombre, Evangelista Carlos Bocanegra. Y al lado dice suscribirse. Usted ahí le aplana y ya queda suscrito. Y le van a llegar los avisos cuando subamos más videos para que usted pueda escuchar la palabra de Dios que tiene poder para transformar su vida, su familia. Así que vamos hermanos a empezar la oración. No sin antes darle la oportunidad a usted, como leímos ahí en Efesios capítulo 1, verso 3, que después de oír el mensaje de la verdad del Evangelio, y creer en Él fuimos sellados. Y si usted no ha sido sellado porque usted no ha creído en Jesucristo, pues este es el momento en el que usted va a recibir esa vida eterna. Ya por mucho tiempo me ha estado escuchando, o a lo mejor es la primera vocación que me escucha, pero lo primero que usted necesita es creer en el Señor Jesucristo. Y cuando usted cree en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a usted y le hace a usted tener la vida eterna dentro de usted. Como leímos en 1 Corintios 3, 16, que dice: O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Eso es lo que sucede cuando crees en Jesucristo: que el Espíritu Santo viene a habitar en ti. Y si tú no has creído en Jesucristo, quien es Jesucristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre y vivió una vida como nosotros para darnos la vida eterna como un regalo si podemos creer en él. La palabra de Dios nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan 5:12, el que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Si usted no ha creído en el Hijo de Dios, a usted todavía no tiene el Espíritu Santo en usted ni vida eterna. Pero si usted cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, usted lo tiene todo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si a lo mejor usted dice, hermano, pues yo sí creo en Jesucristo, pero nunca lo he confesado, pues este es el momento, este es la hora en el que usted lo va a hacer. Claro, esto es voluntario, pero este es el momento que usted tiene la oportunidad. Una vez que la persona parte de esta tierra que muere, ya no hay más oportunidad. No importa lo que le hagan a la persona, que le hagan rezos, que le hagan ceremonias. Una vez la persona parte de esta tierra, dice la palabra de Dios que después de la muerte la viene ya el juicio, ya no hay oportunidad. Así que hoy es el día en que usted puede recibir esa salvación. Dice la palabra, como leímos, que cuando usted cree en Jesucristo, viene el Espíritu Santo a sellarle, viene el Espíritu Santo a marcarlo. Y si usted en este tiempo que estamos viviendo no tiene la seguridad de que usted pertenece a Dios, no tiene la seguridad de que si usted muere, va a, una, a un lugar de gozo, de paz, como es el cielo, que usted tiene esa incertidumbre, pues hoy se va a ir eso de su vida por creer en el Señor Jesucristo, porque al creer en el Señor Jesucristo, usted va a ser sellado con el Espíritu Santo. ¿Está preparado ya? Le hago una pregunta, ¿está listo? A usted que me está escuchando, mujer, ¿está lista? Le hago una pregunta, le, le pido de manera educada a ver si puede contestarme, ¿está listo? ¿Está lista? Muy bien, vamos a, a empezar en la oración. Qué bueno que ella nos comenta que usted ya está preparado, preparada. Muy bien, vamos a empezar usted nada más, solamente debe decirlo con fe creyendo. Diga, Señor Jesucristo, creo que eres el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Creo que por tu muerte y resurrección. Yo soy salvo. Por medio de ti, Jesús, yo tengo la vida eterna. Amén. Amén. Muy bien, usted ya ha sido sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a morar en usted y usted ya tiene la salvación. Muy bien, hermanos, pues vamos a orar en esta en esta tarde. Le invitamos para que comparta esa transmisión con más personas. Compártelo con la gente enferma, con la gente que está en angustia, en depresión, en tristeza. Comparte la transmisión a aquel familiar que está con su vida destruida, con su vida sin esperanza, pues para que escuche una palabra de esperanza donde escuche que Dios le ama. Vamos a orar por las necesidades, aquí las tenemos anotadas. Y ahí los que están anotando su petición, muchas gracias. Hermana, que usted anotó ya su petición varias veces, ya la leímos, vamos a estar orando por usted. Esa hermana que está ahí en los Estados Unidos, que nos está saludando. También bendiciones para ella. Ese hermano que está aquí en México. Bendiciones, hermano. Gracias por estarse comunicando. Y a todos aquellos, ¿verdad? Que están poniendo el país o que ya pusieron el país de donde ustedes son. Pues gracias, ¿verdad? Es bendición saber hasta dónde llegamos. Así que vamos a empezar. Yo voy a orar. Si ustedes quieren unirse a la oración, pues ahí en su hogar también ustedes pueden estar orando. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de estas personas, Señor, que piden oración. Señor, muchos de ellos están en sus hogares. Otros, Señor, están ahí en clínicas, en hospitales. Otros, Señor, están ahora, Padre, eh, necesitando, Señor, paz en sus vidas. Señor, y aquí tenemos la lista ya, Señor, de, de peticiones. Señor, y oramos primeramente. Por los familiares, los amigos, los vecinos, los conocidos, Señor, que aún no han escuchado el mensaje de salvación y no han creído, Señor. Oramos por ellos, Señor. Señor, en, el, en la emisión pasada estuvimos orando, Señor, por los países de Asia, Señor. Y nuevamente, Señor, oramos por esos países, Padre, donde sabemos, Señor, a nuestra vista natural, que no hay mucho tu evangelio. Señor, y, y te de, pedimos, Señor. Que nos abra las puertas para poder entrar en aquellos lugares, Señor, y llevar tu evangelio, Señor, de poder, de salvación. Oramos por esos países de Asia, Padre, en el nombre de Jesús. También ahora, Señor, oramos por nuestros hermanos que están allá en Colombia, Argentina, Honduras, Venezuela, Chile, Ecuador, Paraguay. Honduras, Panamá, Nicaragua, Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana y Santo Domingo, Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay, cada uno de los países, Señor, de Sudamérica, Padre. Señor, tú nos puedes llevar a predicar tu evangelio, Señor, a esos lugares también, Señor. Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, también estamos orando por esas personas que piden por sus hijos, por sus nietos, por su familia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Sabemos, Señor, que nosotros como iglesia, Señor, tenemos que ir a predicarles el evangelio a toda criatura, Padre. En tu nombre, Señor, ayúdanos para poder hacer esa comisión. Y oramos por las personas, Señor, que no han conocido el Evangelio. Y reprendemos toda obra de las tinieblas, Señor. Reprendemos toda obra diabólica, Señor. Reprendemos toda obra satánica en esas vidas que les impide que ellos puedan ver la luz admirable del Evangelio, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, también oramos en esta hora por aquellos que necesitan sanidad en su cuerpo. Señor, y si son personas que han creído en Jesucristo, como lo hemos dicho, el Espíritu Santo ya está en ellos, Señor. Ya nada más ellos deben creer, Padre, y recibir eso que tú ya pagaste, Señor. Señor, personas con enfermedades en su cabeza, en sus pulmones, en sus huesos, en sus intestinos, Señor. Personas con problemas, Señor, en sus articulaciones, Señor. Personas, Señor, con problemas, Señor, en su sangre, Señor. Tú eres el sanador, Señor Jesús. O sea, nada más depende ya de nuestra fe, Señor. Que lo creamos, Señor. Y que se manifieste la sanidad, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Cada persona que está ahí anotando la petición de sanidad, Señor. Creemos, Señor, que por las llagas de Jesucristo hemos sido nosotros sanados, Señor. Ya estamos sanos. Tu palabra lo dice, Señor, y lo creemos. Señor, nada más ayúdanos en nuestra fe para poder manifestar esa sanidad señor que tú tienes para nosotros señor oramos también por las familias señor familias que están señor en, droga, en drogadicción en alcoholismo señor familias señor que están necesitando protección en sus vidas señor tú eres señor su guardador padre tú los guardas señor tú eres su sombra su mano derecha padre tú eres el omnipotente señor y si moramos bajo tus hombres, estamos seguros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor, por esas personas que están con sus problemas en sus familias, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, también oramos, Señor, por las personas en cárceles, Señor. Tu palabra dice que nos acordemos de los presos como si estuviéramos juntamente presos con ellos, Señor. Así que oramos, Señor, por esas personas que están en las cárceles, Señor. Que están, Señor, ahí, que hasta ahí, Señor, hemos oído personas que hasta ahí nos escuchan, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Personas que están presos, Señor, ahí, Señor, dales consuelo, dales paz, Señor. Que la palabra tuya transforme sus vidas, Señor. Que la palabra tuya vivifique sus vidas, Padre les traiga esperanza, Señor. Oramos por sus procesos judiciales, Señor. Oramos, Señor, por los juicios en corte, Padre. Oramos, Señor, por las necesidades que ellos tengan, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, que sean suplidas esas necesidades, Señor. También, Padre Santo, las personas que necesitan liberación, Señor, de opresiones en su vida. Señor, nuevamente, Señor. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo, Señor, y que dentro de nosotros, Señor, está el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, Señor. Sabemos que dentro de nosotros, Señor, está el Espíritu Santo y nos dice tu nombre, Señor Jesucristo, para reprender espíritus, Señor, para reprender demonios, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, Señor, para reprender maldiciones, brujerías, Señor. Está en nosotros, Padre. Ya nada más depende, Señor. Que nos levantemos, Señor. Y que usemos la autoridad que tú nos has delegado, Señor. Y nos levantemos en fe y reprendamos, Señor. Yo oro, Señor de las personas que escuchan aquí, se levanten en fe, Señor, a reprender, a orar, a atar, Señor, porque ellas, si creen en Jesucristo, tienen el poder de hacerlo. Señor, oramos por los problemas de esa hermana que está poniendo, Señor, por los problemas que son problemas familiares, Señor. Padre, además de la oración, Señor, nosotros también tenemos, Señor, que tomar dominio sobre nuestras acciones, nuestros pensamientos, Señor. Y además de oración, también tendremos tal vez que pedir perdón, Señor. Tal vez que disculparnos con nuestros hijos, Señor. Tal vez que cambiar nuestro carácter, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor, por los hijos de nuestra hermana, los hijos de nuestro hermano, Señor. Tú eres su guardador, Señor. En sus trabajos ellos son guardados, Señor. En sus hogares ellos son guardados, Señor en sus compañías ellos son guardados, Señor. Oramos por los hijos de nuestras hermanos y nuestras hermanas, Padre. Ellos piden oración por sus hijos y sus nietos, Señor. Oramos por ellos, Señor. Tú conoces los nombres, tú conoces cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, están en tus manos, Señor. También oramos, Señor, por los problemas legales, Señor. Hay problemas de gente que tiene problemas con juicios, gente que tiene problemas con en la corte, gente que tiene juicios de inmigración, otros que tienen juicios de, de, Señor, de pensiones, Señor, otros tienen juicios, Señor, de, de, de terrenos, de herencias, Señor, otros tienen juicios de, de corte familiar, Señor, cada uno de esos cortes, Señor, de esos problemas legales, Señor, oramos, Señor, por nuestro hermano que está ahí pidiendo también por ese problema legal que tiene, Señor, oramos por él, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y levantamos la bandera de victoria, Señor, en el nombre de Jesús. También Señor, gracias porque estamos bendecidos Señor con toda bendición espiritual Señor en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Señor, nuestra bendición viene de ti Señor. Gracias por bendecir los trabajos. Gracias por abrir fuentes de trabajo Señor. Gracias por personas que ahorita mismo no tienen trabajo Señor. Oramos Señor que puertas sean abiertas en el nombre de Jesús Señor. También por los negocios, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Que los negocios sean prosperados, Señor. Reprendemos todo espíritu inmundo y todo demonio que venga a esos negocios, los reprendemos en el nombre de Jesucristo, Padre. Y oramos, Señor, por provisión en los negocios, en el nombre de Jesucristo, Padre. Señor, también están en tus manos, Señor, las personas, Señor, que colaboran con este ministerio, Padre. Oramos, Señor, por esas personas, Señor, que están colaborando este ministerio, Señor, los que colaboran para la radio, los que colaboran, Señor, para Señor el ministerio en general, Señor, y los que van a colaborar, Señor, en otras veces, Señor, y los que algún tiempo colaboraron, Señor. No sabemos lo que esté pasando en sus vidas, Señor, pero si ellos tienen alguna necesidad, oramos, Señor. Por esos colaboradores, Señor, gracias que ellos son bendecidos. Gracias que ellos son bendecidos con toda bendición espiritual, Señor. Como lo dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre. Señor, esa petición que no he mencionado, Señor, que no he mencionado, esa petición de mi hermano, de mi hermana, que está ahí anotada en el chat, en los comentarios. Señor, tú eres el que suples, tú eres sanador. Tú eres libertador, tú eres prosperador, tú eres ayudador, tú eres guardador, tú eres el todo, Señor, y en todos, Padre. Así que oramos por esa necesidad, cual sea la necesidad, Señor. Nada más tenemos que operar en fe, Señor. Nada más tenemos que creerlo, Padre. Señor, y nuevamente oro, Señor, por aquellas mujeres que están pidiendo oración para que puedan ellos, para que puedan ellas tener ese embarazo, Señor, esa vida en su vientre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por esas mujeres, Señor, y te damos gracias, Señor, por el milagro hecho, Señor, en ellas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, y cualquier necesidad que ahorita mismo, Señor, estuviera la persona que me escucha teniendo, Señor, cualquier necesidad, Señor. Hay peticiones que no he mencionado, que están en los comentarios, Señor. Hay peticiones que no he mencionado, Señor, pero en el nombre de Jesús tú la conoces, Señor. Hay necesidades que no he mencionado. Pero en el nombre de Jesús tú conoces la necesidad, Señor. En el nombre de Jesús tú conoces la necesidad, Padre. Así que oramos, Señor, por esa necesidad que está ahí siendo anotada, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús por esa necesidad, Padre. Y creemos que hemos sido escuchados en esta, en esta hora, Señor, en esta tarde, en esta transmisión de oración, Padre. Señor, ayúdanos cada día a ser más conscientes de tu presencia, Señor. Ayúdanos cada día más a actuar en fe, Señor. Ayúdanos cada día más a levantar nuestra visión espiritual, Señor. A, a creerte por cosas mayores, Señor. Porque cosas mayores que las que estamos viendo veremos, Señor. Señor, y está en tus manos el ministerio, Señor. Está en tus manos, Señor, los viajes del ministerio, Padre. Estamos, Señor, esperando tu tiempo, Señor, eh, para salir y ministrar en diferentes países, Señor. Así como yo lo he creído y así como lo estoy creyendo y así es como lo voy a ver, Señor. Guíanos en la cuestión, Señor, de salidas a otros países, Señor. Guíanos en la cuestión de ministrar en otros países, Señor. También guíanos, Señor, en la cuestión de la radio, en la cuestión de los mensajes de la internet. Señor, en la cuestión, Señor. De cómo orar, de cómo ministrar, guíanos, Padre. Tu palabra dice que si tenemos a tu Espíritu, es el que nos guía. Así que pedimos la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. De maneras que nosotros no imaginamos, tú nos puedes guiar, Padre. Y oramos en una revelación fresca, Señor. De tu presencia sobre cada uno de nosotros, Señor. Una revelación fresca, Señor. De tu amor y tu gracia, Padre. Que tu palabra se haga viva en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra se haga viva en nosotros, Padre. Oramos en esta hora por cada necesidad. Señor, y creemos, Señor, que hemos recibido, porque tu palabra dice, y todo lo que pidieres en oración, creed que lo recibís y os vendrá. Necesitamos creerte, Padre, y es por la fe, Señor, que nosotros recibimos, Señor, esa respuesta a nuestra oración, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Pues muchas gracias a todos los hermanos y amigos de los diferentes países que estuvieron con nosotros. Muchas gracias, hermanitos. Gracias a mi hermana ahí que siempre está conectada, a mi hermano también que siempre están. Muchas bendiciones para ustedes. Y pues cualquier necesidad, hermano, aquí estamos para orar, para ministrarles. Que tengan un resto del día bendecido, hermanitos. Les invitamos, suscríbanse al canal. Dejen ahí su comentario, dejen ahí su saludo para nosotros conocerles, ¿verdad? Que tengan un resto del día bendecido y pues aquí estamos, hermano, para lo que ustedes necesiten alguna palabra, alguna oración, pues contáctese con nosotros. Contáctese con nosotros y ya le podemos dar un horario y orar por usted. Que tenga un resto del día bendecido y recuerde que la palabra de Dios dice, "Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces si usted ha clamado, crea." Por la fe, lo que nos toca a nosotros es creer, hermanitos. El Señor ya nos dio todo, la más necesitamos creerlo y por la fe es como se manifiesta en nuestras vidas. Gracias, que tengan buen día, hermanitos. Hasta luego y Dios les bendiga. Adiós.